Buenas tardes. Buenas, Nick. Bien. Y vamos a ir continuando con los temas de que tenemos pendiente en la asignatura. Entonces, de momento, para ir haciendo una especie de resumen de lo que hemos hecho, hemos estado estudiando teoría de números, viendo diferentes definiciones y propiedades que surgen, y a lo largo de lo que revisamos dicho contenido, hemos estado practicando nuestros métodos de demostración. Hemos estado viendo algunos métodos, sobre todo el de demostración directa, en probar todas esas propiedades. Entonces, lo último que estuvimos haciendo fue trabajar con la función o mejor dicho, bueno, sí, con la función valor absoluto y con las funciones dip y mod que se utilizaban para cuando aplicamos el método, o mejor dicho, el algoritmo de la división o el teorema de cociente residuo. Entonces, hoy vamos a trabajar con otro par de funciones, sobre todo vamos a darle énfasis a una de ellas, porque la otra es muy parecida. Solamente que, por decirlo así, en la definición que vamos a observar, hay dos enteros. Uno de ellos es una de las funciones y el otro entero va a ser la otra función. Entonces, para no darle más largas, vamos a estar trabajando con las funciones piso y techo de un número real. Entonces, la noción es la siguiente. Nosotros tenemos que, imagínense ustedes un número real, cualquiera, ubicado en la recta numérica. Entonces, tenemos nuestra recta numérica y tenemos por ahí un número real cualquiera, x. Entonces, ese x, en la gran mayoría de los casos, se va a encontrar entre dos enteros. Ahora, el de la izquierda le vamos a llamar n. Y al de la derecha le vamos a llamar n más 1. Entonces lo que nosotros vamos a definir son las funciones piso y techo de ese número real x. Vean que en este caso, la función piso, que se representa de esta forma, luego lo voy a definir, sería este entero que está a la izquierda. Es el entero más cercano a x que está a la izquierda. ¿Cómo sé que es el más cercano? Porque x está entre dos enteros consecutivos. Por lo tanto, no puede haber ningún entero en medio. Y este de la derecha va a ser llamado función techo de x. Entonces, en este caso, la función techo de x sería n más 1. Pero hay un caso en el cual esto no se entendería exactamente así, que es en esos pequeños casos en los que x resulta ser un número entero. Entonces, cuando x resulta ser igual a un entero, entonces tenemos aquí x. En este caso, ese x sería igual a nuestro n. Aquí estaría nuestro entero. Y habría un entero seguramente aquí a la derecha, n más 1, y otro entero aquí a la izquierda, n menos 1. Pero, ¿qué sucede en este caso? En la función piso de x va a ser igual al n y este n también va a ser igual a la función techo de x. Es decir, que en el caso en el que x sea un número entero, la función piso y la función techo cumplen exactamente el mismo rol. Porque en realidad la función piso, otro nombre que se le da, es la función mayor entero. Y se define en palabras como el mayor entero que es menor o igual que x. Entonces, dentro de todos los enteros que son menores que x, que son todos los que están a la izquierda, dentro de todos esos enteros, el más grande es este n. No hay ningún otro entero que sea más grande que n y cumpla la propiedad de estar a la izquierda de x. En cambio, la función techo se conoce como la función menor entero,
que es prácticamente lo opuesto. Sería el menor entero, que es mayor o igual que x, por lo tanto, dentro de todos los enteros que estarían aquí a la derecha de este x, la función techo o la función menor entero sería el entero más pequeño de todos estos que están a la derecha. Ok, pero en el caso de que x sea exactamente un número entero, resulta que el entero más pequeño, que es menor o igual que x, es el mismo x, porque ya es un entero. Si yo digo que n menos 1 fuese el menor entero menor o el mayor entero menor o igual que x, estaría mintiendo porque hay un entero que cumple la propiedad de ser menor o igual que x y es el mismo x por ser un entero. En cambio, en el otro lado, el menor entero que es mayor o igual que x, en este caso en el que estamos suponiendo que x es un entero, pues el menor entero que es mayor o igual que x sería el mismo x por ser un entero. Si yo dijera que es n más 1, estaría mintiendo porque este sí cumple que sea mayor o igual que x, que dijimos que era n, pero no va a ser el más pequeño porque n también cumple ser mayor o igual que x. Porque resulta que nosotros de esta igualdad, nosotros podemos sacar dos, de dos verdades. Una es esta y la otra es esta. Entonces, este n sería el número que es menor o igual que x y al mismo tiempo mayor o igual que x porque resulta que son iguales. Entonces, toda esta discusión es simplemente para que lográramos entender los dos casos. Ahora, las definiciones formales. Serían las siguientes. Primero voy a definir la función piso de x. Y esta la vamos a definir como sigue. Vamos a decir, dado cualquier número real x, el piso de x o la función piso de x se define como, perdón, antes de poner que se define como, me falta colocar cómo lo representamos, que se denota por eso. Se define como, sería la función piso de x es igual a n, donde n es el único entero tal que n es menor o igual que x. Y es menor estrictamente que n más 1. Esto quiere decir simplemente que si x está de la primera forma, entonces la función piso va a ser el de la izquierda. Y si x está de esta forma, pues va a ser el mismo x. Ok. Entonces, en símbolos, que la función piso de x sea igual a n, esto equivale, o sea, esto ocurre si y solo si, n. O técnicamente equivale a que existe n entero tal que n es menor o igual que x menor que n más 1.
Ok, entonces aquí tenemos definida la función piso. Ahora vamos a definir la función techo, que es bastante parecida. Okay. Dado cualquier número real, X, el techo de X o la función techo de X, que se denota por o mediante esta forma, se define como y como les decía, bastante parecido. La función techo de X es igual a n, donde n es el único entero tal que n menos 1 es menor que x y esto es menor o igual que n. Ok. Esto significa que si x está como en el primer caso, ya luego lo pongo. Entonces, si x está como en el primer caso, entonces estaríamos diciendo prácticamente que x o el techo de x va a ser el de la derecha. La cuestión está en que como yo ya llamé n al de la izquierda, por eso aquí es que la función techo es n más 1. Lo que está sucediendo aquí en la definición es que están llamando n al de la derecha. Entonces el de la izquierda consecuentemente sería n menos 1 y pues la función techo sería simplemente n. Si yo me remontara al caso anterior, la función techo sería n más 1 porque es el de la derecha, pero aquí lo están tomando en la definición como que al de la derecha le llamamos n. Entonces, por eso es que está definido ligeramente distinto a lo de arriba. Simplemente la razón por la que aquí es n más 1 y n menos 1 es porque nosotros llamamos n a uno de los dos, o al de la izquierda o al de la derecha. En la función piso llamamos n al de la izquierda y en la función techo llamamos a n al de la derecha. Por eso preferí empezar diciendo o empezar mostrándoselos sin la definición, para que tuvieran la noción intuitiva con la recta numérica, que es mucho más fácil de tener en mente. Ok. Y en símbolos, que es lo que nos falta. Que la función techo de x sea igual a n. Esto equivale o ocurre si y solo si existe n entero tal que n menos 1 es menor que x y es menor o igual que n. Así. Entonces, de hecho, en la notación podríamos agregar una cosa que es un símbolo de admiración o de un símbolo terminal de admiración, porque aquí en teoría dice que este es el único entero y ese signo de admiración a la par de un existe significa que existe un único entero n. Entonces, lo de único está garantizado. Y de que existe también, simplemente estamos diciendo esto. Entonces podemos agregarle el único, simplemente para ser un poco más específicos en el hecho de que es único. O sea que no vamos a tener dos valores distintos. Pero al final de cuentas, como no lo vamos a estar demostrando así, vamos a suponer de que es único. Solamente les hago la mención de que siendo estrictos, esta sería la simbología adecuada, porque estamos afirmando que es único. Pero en la práctica, en lo que nosotros vamos a trabajar, no vamos a demostrar que es único, porque vamos a suponerlo cierto del hecho de que no pueden haber dos enteros ubicados en la misma posición y que sean distintos. Entonces, es más que todo por eso. Pero, ok. Entonces,
Veamos unos cuantos ejemplos, porque hay unos ejemplos que pueden mostrarse y que son contraintuitivos, es decir, que siguen lo opuesto a lo que la intuición nos diría. Entonces, vamos a ver. Primero, la función piso de 22 séptimos sería 3. ¿Por qué? Porque 22 séptimos es un número que está entre 3 y 4. Lo podemos visualizar en la recta numérica o pueden hacer la división y ver que el cociente sería 3. Y bueno, prácticamente este número sería 3 punto algo. De hecho, lo deberían calcular porque 22 entre 7, permítame, 22 entre 7 tiene una característica muy interesante y es que las primeras cifras de 22 entre 7 es 3.14 como pi, solo que después a partir de este punto todo lo demás es distinto, pero es 3.14 y más dígitos. Entonces, sabemos que la función piso va a ser 3 y la función techo de 22 séptimos sería 4. Perdón. Pero vean que con un pequeño cambio que hago en el número, que es este, menos 22 séptimos, las cosas ya van a cambiar un poquito. Porque a pesar de que ahora esto sería negativo 3.14 y luego irían más números, la función piso no sería negativo 3, como tendríamos a pensar del simple redondeo. En realidad, la función piso en este caso sería negativo 4. ¿Por qué? Si usted ubica este número en la recta numérica, ¿quién es el que está a la izquierda? Negativo 4 y no negativo 3. Y resulta entonces que a la derecha de menos 22 entre 7 está negativo 3 a la derecha. Entonces, eso sería nuestra función techo. Ok. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso? La función piso de menos 1. En este caso, como el número que estamos obteniendo, la función piso, es un entero, esto significa que la función piso no le hace absolutamente nada. Y la función techo tampoco. Entonces, estas son prácticamente las tres posibilidades que uno tiene. Si el número es positivo, normalmente se puede asociar al redondeo. Este sería el redondeo hacia abajo, este redondeo hacia arriba. En el caso de los negativos, no es exactamente redondeo porque si los redondeos en todo caso serían al revés. Así que es desaconsejable recordar esto a partir del redondeo porque en los negativos falla un poco. Pero si ustedes se acostumbran a de que en los negativos va al revés, pueden recordarlo perfectamente como redondear hacia abajo y hacia arriba. Y para recordar si es hacia abajo o hacia arriba, simplemente se fijan en dónde van los palitos aquí de la línea vertical. Entonces, si van abajo y es positivo, redondean hacia abajo. Si los palitos están arriba y el número es positivo, redondean hacia arriba. En los negativos, ¿se acuerdan de que es al revés? Palitos hacia abajo, pueden redondearlo hacia arriba, así entre comillas, entre comillas el hacia arriba. Y pues lo mismo en caso de la función techo de un negativo. Y en los enteros, como ya es un entero, no necesita redondearse, así que ni la función piso ni la función techo le va a hacer algo a ese número entero. Entonces, pueden recordarlo, pueden utilizar la técnica mnemotécnica o la mnemotécnica que ustedes deseen para recordar cómo están definidos o cómo aplicar estas funciones a valores en específico. Ok, entonces hasta ahí la parte de introducción de
de estas funciones. Ahora, vamos a lo que nos interesa hacer también, que es la razón por la cual la introdujimos en la clase. Y es que vamos a ver unas cuantas propiedades que vamos a demostrar. Entonces, la primera propiedad no es tanto una propiedad, sino es como algo que podemos probar, pero pongámosle número uno. Son propiedades que entre comillas son ejercicios, o mejor dicho, entre paréntesis, porque lo que ejercitamos son las demostraciones. Entonces, si K es un entero, entonces la función piso de K más un medio es igual a la función piso de, es igual a K. O déjenme ver si lo escribí exactamente como es. Bueno, sí. Entonces, sí, es igual a K. Ok, entonces esto, a pesar de que pueda verse, que pueda tener sentido cuando lo leemos, es necesario demostrarse. Y la demostración pues va a ser algo corta, pero tiene que hacerse. Entonces, demostración de este hecho. Entonces, en sí, esta es una cuantificación implícita. Aquí estamos diciendo, sin expresarlo explícitamente, que para todo entero K, o para todo número K, si K es un entero, entonces esto de aquí. Así que, solo para recordar nuestra práctica de demostración directa, en sí lo que estamos diciendo es que para todo K, si K es un entero, entonces la función piso de K más un medio es igual a K. Entonces empezamos. Sea K un entero fijo pero arbitrario. Entonces ahora queremos demostrar que la función piso de K más un medio es igual a K. Entonces, fijémonos en algo. En la definición me dice aquí que el hecho de que la función piso de un número sea igual a otro, a un entero, significa esto de aquí, de que ese número que está dentro de la función piso está entre el número que yo escribo acá y el siguiente. O sea que yo lo que tengo que demostrar aquí abajo es que K más un medio está entre K y K más 1. Y eso la verdad es bastante obvio. Solamente habría que escribirlo. Diciendo, notemos que K es un entero tal que K es menor o igual que K más un medio. Y esto es menor estrictamente que K más 1. Eso es algo que simplemente uno no lo nota, porque no hizo ningún cálculo para llegar a este resultado, sino que usted observó los números, analizó las definiciones y esta es su conclusión a partir de meramente la observación. Por eso eso es lo que nosotros solemos escribir luego de un notemos. Algo que no tuvimos que hacer ningún cálculo, sino analizando directamente lo que está en papel. Entonces, K es un número entero, tal que cumple esto. Por lo tanto, la función piso de K más un medio es igual a K. Y ya está, eso es lo que queríamos probar en realidad. Entonces es bastante directo porque K era un entero
De hecho, bueno, esto sería la demostración de esta propiedad. Lo que quiero comentar, mejor lo pongo como otro ejercicio. ¿Qué pasa si K no necesariamente sea un entero? Entonces aquí le voy a pedir que demuestre que es falso decir que K más 1/2 y la función piso es igual a K para todo K que sea un número real. Decir que cualquier número real me va a cumplir esto. Observe que es bastante parecido a lo que hicimos antes, pero teníamos que caer un entero. Entonces aquí es bien fácil como refutar esto, como de demostrar que es falso, porque basta con encontrar un contraejemplo. Y es también sencillo de encontrar porque nosotros sabemos o lo podemos deducir a partir de las definiciones que esta función es piso y la otra función techo, lo que siempre son iguales es a un entero. Entonces basta con que yo ponga algo que no es un entero aquí para tener la conclusión. Entonces, simplemente si lo quieren hacer incluso obvio, pueden colocar aquí contraejemplo y luego decir, note que si K es igual a 1/2, K pertenece a los números reales, es decir, estoy en el dominio que quiero y la función piso de K más 1/2, es decir, de 1/2 más 1/2 sería 1, ¿verdad? Y la función piso de un entero sería el mismo entero. Entonces, esta función piso sería 1 y eso es distinto de 1/2. Entonces ya está demostrado que lo que está expresado después de este que es falso. Pero fijémonos que si yo hubiese usado como contraejemplo K igual a 0.1. De hecho, vamos a tomarlo así mejor, porque el de 1/2 lo voy a ocupar para otra cosita. Entonces, en lugar de K 1/2, voy a poner 0.1. Entonces, K más 1/2 sería 0.1 más 1/2, eso sería 0.6. La función piso de eso sería 0 y esto es distinto de 0.1. Así que esto nos sirve como contraejemplo. Entonces, la razón por la cual yo me quité el contraejemplo de 1/2 es porque me va a servir para demostrar que lo siguiente es falso. Demuestre que es falso. Decir que para todo K real, la función piso de K más 1/2 es igual a la función piso de K. Y es que vean que en ese caso el contraejemplo de arriba ya no funcionaría. El K igual a 1/2, perdón, a 0.1, lo que nos hace es esto, que la función piso de K más 1/2 sea 0, pero eso sí es igual a la función piso de 0.1. Entonces, si como diciéndolo de esta manera, yo voy a ir agregando propiedades de tal manera que esto se vaya cumpliendo o ir modificando un poco lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, ya vi que esto no se cumple, tengo un contraejemplo acá, pero ¿qué pasa si, observando lo que les dije, que aunque estos son distintos, tienen la misma función, valor o el mismo valor al evaluarlos en la función piso? Entonces, bueno, voy a intentar demostrar esto. Pero resulta que aquí es donde necesito el contraejemplo de 1/2. Entonces, no es el único contraejemplo, claro, pero es uno que funciona bastante bien. Entonces, note que
si k es igual a 1 medio. En primer lugar, k es un número real, como se pedía. Y la función piso de k más 1 medio, ahora sí, esto sería igual a la función piso de 1, que sería igual a 1. Pero esto no es igual a la función piso de 1 medio, que era el valor de k, porque la función piso de 1 medio es 0. Entonces tampoco lo arreglo solamente con colocar una función piso acá. No se arregla. La única que, bueno, al menos puede ser que exista otra, pero una que sí funciona es la que demostramos al principio, que es restringiendo acá, no a que sea cualquier número real, pero sí a que sea un entero. Entonces esa es como más o menos la única salida que se pudo obtener. Entonces, esto se lo digo porque a veces nosotros trabajamos en ciertos ejercicios en donde tenemos propiedades que no siempre son evidentes, y pues uno empieza a decir, bueno, ¿será que esto se cumple siempre? Como por ejemplo esto. Ustedes notaron que para algunos valores se cumplía. ¿Pero será que siempre es así? Entonces dijeron, bueno, tomo este contraejemplo. No, no se cumple, así que no es cierto siempre. Luego probamos esto otro y vimos que tampoco se cumplía. Ah, bueno, entonces tal vez si k fuese un entero, y en ese caso sí se cumple. Entonces es más o menos una estructura de cómo se van generando los teoremas o propiedades como tal, haciendo varias pruebas, demostrando que un montón de cosas son falsas hasta llegar a algo que sí se puede demostrar que es verdadero. Ok. Otra propiedad es que, bueno, vamos a demostrar otra cosa que sea falso para terminar. Demuestre que algo que podríamos llegar a pensar que es falso, decir que la función piso de una suma es igual a la suma de funciones piso. Podríamos llegar a pensar de que eso ocurre, pero vamos a analizarlo. Ok. Bueno, podríamos encontrar algún contraejemplo visible. Es bastante sencillo, de hecho. Basta con que entre estos dos, en esta suma, se genere un entero nuevo con las partes decimales. Es decir, yo puedo colocar aquí lo que sea, y si entre las partes que son decimales se suma un nuevo entero, esto ya va a dar un número más grande que esta suma de aquí, porque esto solo va a tomar la parte entera, por decirlo así, de X, y la parte entera de Y. Va a obviar los decimales. En el caso de que sea positivo, ¿verdad? Porque si es negativo, la cosa es justo al revés. Pero al término de buscar un contraejemplo, si nosotros lográramos hacer que entre las partes decimales se sume un nuevo entero, ya obtendríamos algo que sería distinto. A menos de primera mano, esa sería la lógica. Entonces ahora vamos a ver. Contraejemplo. Veamos que si X es igual a 0.6 y Y es igual a 0.5, por ejemplo, entonces la parte entera de X más Y sería en este caso la parte entera de 1.1. Y pues en este caso sería igual a 1. Pero la parte entera de X es igual a 0. La parte entera de 0.6. Y la parte entera o la función piso de Y es igual a 0 también. Entonces, la función piso de X más la función piso de Y es igual a 0, que es distinto de 1
donde 1 era lo que nos había dado de la función piso de x más y. Y este contraejemplo. Entonces, esta propiedad, lastimosamente, no se cumple. Así que, para ir finalizando esta discusión de qué propiedades sí se cumplen respecto a la suma de términos dentro de un... y una función piso, tenemos esta última propiedad, que esta sí se cumple, y la vamos a demostrar, y es que si M es un entero, entonces X más M, evaluados en una función piso, esto me da la función piso de X más M. Y esta propiedad, de hecho, engloba la primera que hicimos acá. Solo que en este caso, en M pusimos K y en lugar de un medio pusimos cualquier X. Y eso ya me modifica un poquito lo que tiene que quedar igual, pero lo que quiero decir es que si demostramos esto, la de arriba ni siquiera sería necesario demostrarlo porque sería con decir, bueno, tome M igual a K y X igual a un medio y se cumple. Entonces tendríamos esto. Así que vamos a demostrarlo. Ok. Empecemos diciendo, sea M un entero y sea X un número real, ambos fijos pero arbitrarios. Empecemos por ahí. Entonces, la función piso de X, que la necesitamos porque aparece aquí, la función piso de X va a ser igual a un n, donde n es tal que cumple esto. Eso es por la definición directamente. Así que prácticamente lo que estamos haciendo es llamar n a la función piso de X. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros queremos calcular la función piso de X más M. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una técnica que les había estado comentando, que es ver cómo se vería lo que nosotros queremos demostrar. Entonces eso lo voy a hacer en este recuadro de acá. Entonces ahí vamos a ver cómo se vería lo que quiero llegar. Entonces quiero demostrar esto de aquí, lo que significa que esto de aquí, X más M, es menor o igual que X más M. Y es menor estricto que esto más 1. Es prácticamente la definición de la función piso de X. El entero al que sea igual va a ser menor o igual que el argumento de la función piso. Y va a ser menor estricto que este mismo número, pero sumándole 1. Así que en realidad es a esto a lo que queremos llegar. No ocupo tanto. Entonces es a esto a lo que quiero llegar. Entonces, ¿cómo puedo obtener esto? Bueno, de hecho, si ustedes se fijan, nosotros ya dijimos que esto es igual a n. Así que en realidad a lo que yo quiero llegar es que n más m es menor o igual que x más m. Y es menor estricto que n más m más 1. ¿Y cómo podría llegar a esta desigualdad de aquí? Utilizando lo que ya tengo. Porque en sí lo que yo tengo por seguro es que estos dos son equivalentes. Entonces, teniendo uno puedo llegar al otro. Así que esto se mira más fácil de obtener. Entonces, ¿cómo llego a esto? Pues vamos a utilizar lo que tengo escrito justo al final, que es esto de aquí.
Como eso tiene una forma bastante parecida a lo que quiero, solo tengo que ver o ingeniármelas de qué manera lo puedo yo hacer llegar. Y pues, como podemos observar la diferencia en sí entre la expresión que ya tengo acá arriba y lo que está escrito acá abajo, es que hay una m sumándose en los tres términos. Y eso es algo que podemos hacer con desigualdades. Podemos sumarle m a las tres partes de la desigualdad. Luego, tenemos que n más m es menor o igual que x más m y es menor estricto que n más m más 1. Simplemente sume m en los tres términos de, o los, en las tres partes de esta desigualdad y no modifique nada más. ¿Ok? ¿Qué podemos decir ahora? Como n más m es un entero, porque suma de enteros. ¿Ok? Entonces, y además, aunque eso no lo voy a escribir porque esto se ve aquí, pero estoy diciendo que x más m está entre este entero y el siguiente. Eso significa, entonces, por definición, la función piso de x más m debe de ser igual a n más m. Ah, pero ¿quién era n? La función piso de x más m. Y eso era justo lo que yo quería demostrar. Así que aquí termino la demostración. Y está. Así que esta termina siendo la propiedad más general. Y como les decía, podemos demostrar la primera simplemente poniendo x igual a 1/2. Porque la función piso de 1/2 daría 0. Entonces solo quedaría la m. Y así estaría demostrada la primera propiedad que escribimos. Así que esto es como la general. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta en el desarrollo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, si todo está claro, vamos a demostrar la siguiente, que no es una propiedad en sí de la función piso o la función techo, pero que se cumple. Y por cierto, algo muy similar se puede demostrar, y cuando digo similar, pónganle ojo, se puede demostrar una propiedad muy similar a esta, pero con la función techo. Y la estructura de la demostración sería prácticamente la misma. Solo hay que tener un poco de cuidado con la desigualdad que queda. Pero se puede demostrar, y si se puede demostrar, significa que o hay que hacerlo o que les va a tocar hacerlo. Entonces, solo se los digo así disimuladamente. Ok, entonces la siguiente propiedad que en el libro la ponen como un teorema, que es algo que puede llegar a ser útil, es lo siguiente. No tiene un nombre en específico, simplemente para cada entero n tenemos que la función piso de n medios es igual, o mejor dicho, está definido como o en partes. Esto va a ser igual a n medios si n es par, o va a terminar siendo igual a n menos 1 entre 2 si n es impar. Entonces, esto es algo que se tiene que demostrar, porque yo aquí estoy afirmando que la función piso de esta expresión
tiene estos dos resultados dependiendo del caso. Así que lo vamos a demostrar. Y en la mera explicación de del teorema como tal, di una pista de qué es lo que realmente vamos a hacer. Y es que el valor de n medios en la función piso depende de dos casos, si n sea impar o par. Así que nosotros vamos a dividir nuestra demostración en casos. Entonces, sea n un entero fijo pero arbitrario. Y pues a continuación de esto tenemos dos casos. Caso 1, n es par, y pues hay que demostrar entonces de que la función piso de n medios es n medios. Ok. Entonces, en este caso, existe un entero K. Tal que n es igual a 2 por k. Eso de la mera definición de que n es par. Mera definición de paridad. Entonces, ¿qué sucede? N medios es igual a k. En otras palabras, n medios es un entero. Así que la función piso de n medios, ¿a qué tiene que ser igual? Ya lo podemos decir directamente. Si esta expresión, que es la que va dentro de la función piso, es directamente un entero, la función piso, al igual que la función techo, no les hace absolutamente nada. Es n medios. Así que ya está probada ahí la primera parte. El caso 2 va a ser bastante similar. Solo que va a haber una cosita que hacer. Caso 2. N es impar. En este caso, existe un entero K. Recuerden que puedo usar el mismo porque es caso diferente. Esta demostración o esta subdemostración es totalmente, no tiene conexiones con con el caso 1. Entonces no hay problema en utilizar la misma variable. Existe un entero K tal que n es igual a 2 por K más 1. Entonces, ¿cuál fue la estrategia en el paso anterior? Despejar para n medios. Solo que en este caso, o mejor dicho, la estrategia fue despejar para K. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es que n menos 1 entre 2 es igual a K. Ok. Entonces, vamos a ver. Lo que sucede aquí es que podemos concluir entonces que n menos 1 entre 2 es un entero. Pero, a diferencia del caso anterior, no puedo decir ya directamente que la función piso de n entre 2 va a ser directamente esto. No lo puedo decir porque no hay una razón lógica para decirlo. En este caso sí lo había, y es porque como lo que quiero evaluar en la función piso es un entero, entonces sí puedo decir que es igual a esto. Pero como aquí no es exactamente un entero, entonces no lo puedo hacer. Así que tenemos que ingeniarnos al respecto. Pero de hecho, estoy viendo que a lo mejor hacerlo de esta manera nos va a llevar más trabajo de lo que debería. Se me acaba de ocurrir una forma más corta. Lo que iba a hacer a continuación era demostrar que iba a demostrar esto. Que n menos 1 entre 2
es menor o igual que n medios, y esto era menor estricto que n más 1 entre 2, que es el entero siguiente. Eso es lo que yo iba a demostrar, pero de hecho hay una forma más corta de cómo hacerlo. Se los dejo un ratito solo para que... Se lo puedo dejar un ratito solo para que tomen nota, si lo están haciendo, de qué era lo que queríamos demostrar. O sea, por esta vía, lo que tocaba demostrar era esto, y ahí sí podíamos concluir de un solo. Pero en este caso lo que vamos a hacer es algo diferente, a partir de este punto. Entonces se lo dejo un ratito más. Lo que queríamos hacer, o lo que queremos hacer, ahora es, voy a construirme este n medios, o sea, voy a dividir entre 2. No importa que no pueda dividir este 1 entre 2, pero voy a dividirlo entre 2. Entonces, n medios sería igual a k más 1 medio. Ok, y ahora sí voy a tener que borrar esto. N medios va a ser igual a esto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? La función piso de N medios va a tener que ser exactamente igual a la función piso de K más 1 medio. Y qué curioso, justo hace poco acabamos de demostrar a qué es igual esto. Esto es igual a K. Eso fue la propiedad 1 que hicimos hoy. Que de hecho también se puede hacer con la propiedad 5. Pero esto se puede hacer, recuerden, porque K es un entero. Si K no es un entero, esto no se puede hacer. Entonces, listo. Ya tenemos que n medios en la función piso es igual a K. Pero ¿cuál es el valor de K? A mí no me interesa quién es K. Me interesa en términos de n. Así que lo despejamos de aquí. Despejando para acá. Tenemos que K es igual a N menos 1 entre 2. Que era el despeje que habíamos hecho antes. Entonces, la función piso de N medios en este caso, que N es impar, sería N menos 1 entre 2. Y ahí estarían demostrados los dos casos. Si n es par, la función piso da n medios, tal como lo decía aquí. Y si n es impar, la función piso da n menos 1 entre 2, tal como lo decía el enunciado. Así que ya está. Lo más que podríamos hacer sería decir, por tanto, la función piso de n medios es igual a n entre 2 si n es par. Y n menos 1 entre 2 si n es impar. Esto sería lo más que habría que agregar, que es prácticamente poner la conclusión, que es, es en esencia el mismo ejercicio original. Entonces ya está. Entonces, en este caso habría una sutil diferencia si aquí usásemos la función techo. Si usásemos la función techo, la parte de par sería la misma, pero la parte de impar sería con n más 1 entre 2. Si fuese la función techo. Entonces, esa sería la pequeña diferencia en ese caso. Pero la forma de demostración sería exactamente la misma. Solo que aquí quedaría un signo más. Pero ok. Entonces, hasta aquí terminaríamos esta discusión de la función piso. Técnicamente no entramos mucho en la función techo porque es la función piso la que se suele utilizar. Pero bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta con este último teorema que probamos o con algo en particular de toda la clase de hoy? Click. Dígame.
de la primera forma que lo iba a hacer, había llegado que n menos 1 entre 2 es igual a k Sí. y que k pertenece a un entero. Pero Correcto. entonces, ¿por qué no podríamos decir que la función suelo es directamente el Ok. argumento? Porque lo que nosotros podíamos asegurar teniendo este k, lo que podemos asegurar es que la función piso de n menos 1 entre 2 sería igual a n menos 1 entre 2, pero no estaríamos afirmando algo de la función piso de n entre 2 nada más. A no ser de que o la otra posibilidad sería que teniendo esto, que esto sí sería esto de aquí, sería que si lo vemos por otro lado, esta función piso la podemos escribir como n entre 2 menos 1/2. En este caso, vamos a ver. No, es que tampoco saldría así porque pensaba utilizar Pero el 5, este de aquí, pero ninguno de los dos es entero, así que no me sirve para emplearlo aquí. Entonces, sí, no habría forma de aplicarlo directamente, a menos que demostráramos lo otro, de que este número está entre... perdón, que n medios está entre este número y el siguiente. ya lo entendí, Nick. Gracias. ¿Listo? Solo para que no se confunda, voy a poner aquí el fin de la demostración. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Ok. Entonces, seguiríamos mañana. Mañana vamos a estar trabajando con el primer método de demostración indirecta que vamos a ver en el curso, que sería el método de demostración por contradicción, que está en la sección 4.6, si lo quieren ir leyendo. Entonces, ahí eso sería lo que trabajaríamos mañana. Por hoy terminamos y que tengan feliz tarde. Gracias, Listo. ingeniero. Gracias.